El presidente de Perú, Martín Vizcarra, en compañía de representantes del Colegio de Médicos del Perú, rindió el lunes un sentido homenaje a los especialistas de la salud que han caído en su lucha contra la COVID-19 en el país. Durante el acto, celebrado en la sede gremial ubicada en la ciudad capital de Lima, el jefe de Estado reconoció la labor realizada por el personal de salud que falleció y los que aún siguen dando la batalla en medio de la pandemia. Quiero hacer mención especial de los médicos que en el desempeño de su profesión incluso han dado su vida por salvar vidas, por atender la salud de la población. A ellos no solamente mis respetos, sino las condolencias a todo el gremio como también a sus familiares. El evento permitió al mandatario hacer su recorrido para visualizar las fotografías expuestas de los 52 galenos que murieron a causa del nuevo coronavirus. Tras reconocer que existen problemas y necesidades en el sector salud, Vizcarra se comprometió a realizar el máximo esfuerzo para corregir las deficiencias y poder dar las condiciones mínimas e indispensables para el correcto desempeño del personal. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.